Cocha.info. Garai berri batzuk ari gara bizitzen, antza, orain dela sei urte hasi ziren garai berri horiek. Garai berri horiek berriagoa bihurtu dira Madriletik, Parisetik, Ajudianeatik eta Nafar gobernuatik. Hitzak etorri direlako, baina bueno, momentuz hitza bakarrik dira, bai, eta dena daki hitzekin ezin direla egoera kaldatu. Una situación que es extremadamente grave en este momento. Seguimos teniendo un montón de presos con enfermedades graves e incurables, que cada vez son más graves y cada vez su situación es más agravada. Tenemos todavía un montón de familiares a los que todos sus derechos como familiares están vulnerados. Si atendemos a los derechos de los presos y cogeríamos la Carta de los Derechos Humanos, veríamos que un montón de artículos no se incumplen en su propio caso. Y si esto fuera poco, hace pocas semanas, desde Estrasburgo, pues bueno, nos ha pegado un varapalo muy fuerte, no aceptando el cómputo de penas, aumentando la condena de un montón de presos y presas políticas vascas, y en el caso de una veintena de ellos, aplicándoles 50 años de cárcel. Después de estar 50 años en la cárcel, todo el mundo sabe que la única forma de salir es con los pies por delante. Entonces tenemos que sacarlos antes que todo eso ocurra, y bastante antes, por el simple hecho de que, bueno, creemos que se lo merecen, creemos que tienen que estar en la calle y creemos que no se puede hablar de normalización política ni de Estado democrático mientras se siga vulnerando el derecho de 264 ciudadanos y ciudadanas vascas en las cárceles españolas, francesas, de Euskal Herria y de Portugal. Sin más, decir que la única herramienta para esto y la única llave que va a abrir las puertas, sabemos cuál es la movilización, es la lucha de masas, y es que todos estemos juntos y que la sociedad vasca clame al unísono que no vamos a aceptar que esto siga sucediendo. 8.info.